Andrés, el reconocimiento que te ha hecho el club, contame un poquito tu sensación al recibir este homenaje. Muy contento, muy emocionado. Bueno, no es fácil, te pone medio incómodo. Claro. ¿A qué edad comenzaste a venir al club vos, Andrés? Yo ahora he tenido 18, 19 años, empecé a venir y ahí entré a la comisión y bueno, fue muy lindo trabajar con toda la gente que trabajábamos, gente buena y bueno, y hasta el día de hoy estamos en la vida activa, gracias a Dios. Bueno, vos fuiste testigo desde adentro de lo que ha sido el cambio en todos estos años en el club, ¿no? Sí, ya viste todo abierto, todo, y hoy en día ve esto, le decís, bueno, no puede ser lo que se hizo, la gente Claro. lo quiso, Bueno, tanta gente que trabajó. y me imagino que con toda esa gente aprendiste muchísimo en todos estos años, ¿no? Sí, aprendí muchas cosas, a valorar la vida, a respetar a todo, gente muy buena, que venía gente de educación muy, por sus estudios, todo eso, muy educada, todo, gracias a Dios. Bien, y como mamá, ¿qué se siente estar presente en un momento en donde se le da a su hijo el reconocimiento por su comportamiento, por su predisposición, por ser colaborativo, por estar trabajando a la par de todos aquí en el club? Bueno, yo me siento conforme y contenta porque debido de que, bueno, estos han sido bochófilos, pero además me gusta que esto ha sido un reconocimiento hermoso y aparte que ellos aprendieron disciplina, respeto y más me gusta, ¿sabes por qué? Porque con la gente grande, los jóvenes, aprenden mucho. A mí me gustó todo eso que Andresito pasa sus horas acá. Yo siempre dije que, bueno, que el club era su segunda casa. Pero siempre con su respeto, su humildad y todo, muy jovencito que estuvo acá y yo lo veo hermoso a todo esto, ¿no? Por eso incluso cuando vos ves jóvenes que se pueden ingresar acá adentro, es lo mejor que hay. Porque el mundo de los bochas es como todo deporte. Se hace un grupo de familia hermoso. Y yo estoy súper más que contenta porque, bueno, hoy día han sido reconocidos y aparte de haber dos personas muy institucionales acá y una que se fue, no importa, pero ha sido muy bien reconocido a todos. Y bueno, agradecerle al club, a la gente que pasa, a los jóvenes, porque yo desde muy jóvenes estos niños han ingresado acá adentro y han conseguido un grupo familiar hermoso. Quiero decirte que agradezco a toda la gente de Las Higueras, de todos lados, porque ellos han sido y son conocedores de muchos lados, los conocen muy mucha gente. Pero, y como mamá, decirles a los demás que el que se integra a los bochas no es un deporte de viejo, es un deporte hermoso. Muy bien, y tiene usted cuatro hijos relacionados con la bocha. Y claro, fueron los cuatro, sí, porque Andresito, después fue el Tocho, el panadero, también jugó a las bochas, después se incorpora bien el Rulo y luego el Leandro, El más pequeñito. el más pequeñito. Bueno, que este año no hizo mucho, pero ha tenido sus buenos rivales de jugador, desde niño, porque él empezó desde niño ella. Así que muy contenta la mamá. Sí, feliz de toda la familia. Nosotros, toda la familia, siempre decimos, tenemos fútbol, bocha, son los mejores deportes que uno le puede seguir, pero contenta con todo. Y agradecida a todo el mundo de la familia, de todos los clubes, ¿no? Porque en todos los que lo conocen son niños, han sido niños respetuosos.